No, sí, se te ve bien a ti también en la cámara. Fluido, no hay la. Y a ti puede que tampoco. Pero yo sí me escucho. Ahora sí. No, me escucho a mí solo. Ya. Bajito, pero sí se escucha. Y ahora me acerca más el micrófono y ya está. Sí, mejor. Pues aquí ahora lo que tenemos que hacer es activar las cuatro llaves que hay en este lado. Vamos.
Normalmente están señaladas en ahí en el juego, las llaves. Como si fuera un tesoro del ala. Mira, hay un tesoro del ala allí. Pero más bien cuando te maten. La música de este juego está muy bien, la verdad. Aquí un cerdo que no me da para tanto. Eso, si yo guardo en un oso, no voy a durar nada el cerdo. Y aquí tú ves que aquí hay más cerdos y están aquí comiendo cosas raras ahí. Una especie de... de fruto que da este árbol. Ahora vamos a otro más. Ahora para tallar el último que está en este lado. Me caigo ahí. Arriba, hay algo. Ahí arriba en el hueco hay algo. Ya, ¿no? Ahí brilla algo. Sí, ahí. Ahí arriba hay un esto, como es, a ver si se puede coger por aquí. No. No, se va por el camino. Hay secreto de esto. Vamos a volver a intentar.
Bueno, será por ahí, ¿no? ¿Puede? Salto pinta complicado. Con secreto de eso, que no los tengo completos, tengo unos cuantos nada más. Una llave de tiempo.
te da un tiempo nada más para subirte las cosas o... Cuando pasa un tiempo, pues pasa el efecto. Normalmente cuando se separan los caminos hay a veces algo por aquí. Aquí había algo, me parece. Sí, allí adelante ellos, ahí a ver. Vamos a cogerlo. No sé. Con la E, ¿no? Sí, pero a veces me deja de ver otro trozo de... Y ahí es todo de lo que está llevándolo a la torre principal. Tiene que hacerlo lo que al mismo tiempo. Tiene que subirse ahí. Seguro que tienes por abajo algún punto donde se activen las tres. Ahí. Ahí. Aquí otro camino que se separa, vamos a ver. No va a quedar casi en el mismo sitio, ¿no?
No, estos son los puzzles que esto tiene, que tiene que todos son puzzles de efectos virtuales. Que no, esto era Hola. Aquí haciendo el directo con un juego.
¿Con qué juego? ¿Te voy a pasar el enlace? No, hombre. ¿Eh? Pásamelo, que lo Vámonos. veo. Voy para allá. Ahí te voy a pasar el enlace. Twitch TV. ¿Y la gente que retransmite el juego o retransmite más cosas? Hombre, lo que le dejan. ¿Y por qué lo que le dejan? Porque también tiene norma como YouTube. ¿Qué juego es este? Rime. Ahí están las instrucciones. Tiene que hablarle a la bola que está arriba el todo. Y ya amplifica todo esto. Se tiene que yo pasar el otro lado, a ver. ¿Cuánta gente te ve ahora mismo? Veo que dos. Ya te sigo. Thank you.
está bien donado. Sí. Un huevo muy limpio, ¿no? Sí, está chulo. Se lo voy a llevar retardo, ¿eh? No, no, sí. No me entras tío, macho. Que es un juego de estos para, es de puzzle, no es un juego para tirarse muchas horas jugando. ¿Dónde están los fucking clan? Aquí no estaba fucking clan. Cada vez que te caes, pues te deja el punto más cercano de esto. Y ahora aquí lo que hace es gritarle. Y ahí le da las tres llaves al mismo tiempo. Ponte cómodo. Uy, pero esto lleva mucho retardo, tío. Te hablo y me escuchas a las 10 horas. Sí, pero no, yo te escucho en el momento. Se va a llevar los pantalones cagadillos, ¿eh? Sí, un poco. No lleva pantalones. No, es por decir algo. Ahora hay que coger las dos. Ahora hay que encontrar dos llaves para esto. Una es este que está aquí. Está muy guapo el juego, tío. Cuando me voy a dormir. Está muy chulo, fui. Este no sé por dónde nos escucha, ¿no? Por aquí, por allí. Se me escucha por Discord. Sí, yo escucho por Discord. Pero allí que llega con mucho retardo. No, es... Bueno. No, él te escucha. Él que te escucha bien, lo que pasa es que luego tú te escuchas en el vídeo con retraso.
Sí, pero por ejemplo, yo digo, se pega una torta y digo, hostia, qué torta. Y en el vídeo aparece eso de mira qué torta cuando ya el muñeco se ha pegado la torta hace 5 minutos. Estoy escuchando las dos cosas a la vez y no entiendo nada. Joder, qué locura, tío. Locura. Bueno, ¿echaste un vistazo al Reign of Kings? ¿No? Yo no. El Fui se la ha pillado. En el Twitch este que se retransmite, ¿eh? Sobre todo juegos, ¿no? Sí, este está hecho para el juego mayormente. Sí. Este tiene que ser bueno, si un padre está jugando un juego y está ahí media hora cayéndote un puto foso, coño. La gente dirá, no vea el tío Maruza este, colega. Lanzarlo para luego poner la luna de otro lado. Eso es. Joder. Muy bien, yo si no entra nadie por el arma también. Es que estoy reventado, me eché en una partida, pero estoy reventado. A ver si mañana tengo un huequito, mañana lo tengo jodido, tío. Tengo ganas de jugar, pero ya me pasa a mí que. A lo mejor por la tarde. Probablemente por la tarde, pobre. Si estás por aquí, pues echamos un rato, ¿vale? Sí, yo diría después de comer me imagino que estaré. Se brilla, creo yo que. Puede ser. Venga, chulo. Bueno, tío, ahora bien. Sí, un besito. Adiós. Adiós.
Hay que conseguir dos bolas, que esta mitad ahora mismo me deja una. Aquí arriba había otra. Que para tirar la bola tiene las dos formas de tirarla, de lanzarla y dejarla de ahí, están en el mismo eje. Eso es. Darla allí arriba. Ahora este ahora hay que cogerlo y cambiarlo a este lado. Tiene atrofi la mano. No, ¿tú estás ahí o no? Sí. Ahora. A ver, este hay que cambiarlo. A este. Ya está haciendo de noche. Este árbol es el de Juego de Tronos, ¿no? ¿Qué? 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 Ese árbol ahí detrás, rojo. No es un árbol, esto rojo es como una persona que está observando. La música está bastante guapa. Sí, la música... Pero, por
ahí yo la tenía entera, excepto el tema principal, pero toda la música está en un CD que se vendía también. O sea, vamos, te lo puedes pillar en flash, yo lo tenía por ahí también. Bueno, eso, que si te mueres, empieza cercano donde te has caído. Sí. Tiene que decir día y no sé. Voy a poner aquí para poder abrir la puerta. Y eso hay que tocar. Al final que se ve como si fuera una otra persona más que sigue de ella. Este es simplemente buscar que tiene la entrada con viento. Ahí logro de romper esas vasijas todas, me parece 50 vasijas o 100 vasijas, rompiéndolo con la voz. Uh-huh. Ahí.
Este es el poder que tiene el viento. Y lo mismo que esto, va a tener esto, que aumente la luz. Un poquillo harto.
Ya hemos pasado la primera pantalla y vamos para la segunda. Y carga rápida. Otra llave que hay que abrir. Que huyendo de aquí de pájaro esto, porque si no te atrapa. Lo único que la única manera es ir de un sitio a otro.
Me ha quedado eso, me he pillado un poco. Ya está. Sí, se me ha quedado ahora ya, no, ya va un poquito. Ah, no mucho. Thank you.
crea una nube, ya ataca al pajarito. Que este secreto lo cogí ya yo, estaba así lleno. Vamos a por lo otro. No debe aparecer la Buena, nen, me voy a ir a dormir. Yo voy a estar a por aquí la transmisión y ya hacia la mañana, pues continúo. Venga. Vale, guay, yo la sigo viendo. Buena, buenas noches. Para el punto de control.